Varias propuestas para contarles hoy a los comerciantes y para que los chicos después puedan seguir trabajando con el equipo, que son programas que tienen que ver con capacitación, programas que tienen que ver con inserción laboral, programas con empleo registrado, con bienestar laboral. Tenemos un montón de propuestas, ya que estamos tratando de darles empuje a la Secretaría de Empleo dentro del Ministerio de Trabajo como creador de puestos de trabajo, ¿no? Eso es un pedido que nos hizo el gobernador desde el inicio, de que el Ministerio de Trabajo sea quien acompañe a las empresas y al sector privado, que son los que generan trabajo, a tener el personal adecuado, a tener beneficios e incentivos de incorporación. Así que va a haber muchas novedades, hay muchas novedades, ya están abiertas todas las convocatorias. Invitamos a la gente a que vea el resto de la nota y a que se pueda registrar en nuestras páginas y todos los contactos estamos disponibles. Esteban, importante, bueno, para comerciantes, emprendedores de la ciudad del Trevo, que ya vienen trabajando muchísimo en las diferentes propuestas que se van acercando. Hoy, bueno, para conocer un poquito más de estas iniciativas. Bueno, tiene que ver sobre todo con el trabajo que se está haciendo, un trabajo vinculado entre tres ministerios del gobierno de Santa Fe, bueno, con Hernán, con Lean, que vienen trabajando, y ponerle a disposición estos programas que son muy cercanos, de fácil acceso, y trabajo conjunto con la municipalidad. Así que bueno, eso creo que son herramientas que tenemos que acercar en un momento del país complejo como este, para generar oportunidades de inserción laboral, que es lo fundamental, y la capacitación, como decía Hernán, laboral. Así que agradecerles a ellos por la presencia, por estar acá, por traer estos programas al Trébol, y bueno, y sobre todo para potenciar este ámbito tan importante que tiene el área de producción de la ciudad del Trébol. Leandro, muchas de las iniciativas, bueno, surgen a través de lo que se crea desde el gobierno provincial, pero también tiene que ver con requerimientos de la comunidad, de lo que piden emprendedores de la ciudad. Sí, tal cual, y acá en el Trébol ya tenemos cursos que ha gestionado el municipio, tenemos los programas vigentes, y eso no es por arte de magia, sino porque hay un senador, porque hay una intendenta que gestionan estos programas, que permiten que provincia venga, que nos elevan las demandas, las inquietudes de la localidad, y ahí provincia, como nos pide el gobernador, como nos pide el ministro, acompañando a los gobiernos locales para articular, porque es la mejor forma que tenemos para brindarle herramientas al sector privado, al sector productivo, que es en definitiva el verdadero motor de nuestra provincia y de nuestro país. Tenemos un programa de inserción laboral, donde acompañamos con un estímulo económico a aquellos que contratan jóvenes, tenemos un programa de entrenamiento laboral y tenemos programas de formación. Los tres llegan a la localidad del Trébol por gestiones de la intendenta, por gestiones del senador, y para nosotros es muy importante y nos pone muy contentos volver a esta localidad, y seguramente sigamos viniendo, anunciando nuevos cursos, que recién estábamos hablando de nuevas presentaciones que va a hacer el municipio ante el Ministerio de Trabajo.